usaba la guaraña y le dejaba así yo. Ahora tengo que limpiarla. ¡Qué huevón! Tírame, tírame, pues tírame. ¿De verdad? Va. Y la está lavando todas herramientas, va. A bajar mi bayo, fíjate, no hacer nada. Sí, sí, pero vamos, así como, como de película, que vos te pones ahí, vengo yo de malo y eso. Te hago, así. Y vos. Yo me recuerdo que aquí hicimos una serie de ese que la Johanna te daba miedo y me repetimos, pero. Y una vez le hizo la Johanna. O sea, se fue una patada así. Pues, por eso. ¿Y la decís? Sí, a ella misma. Una cayó. Es que gorra la que andas con ese color, vos. ¿Qué gorra es? Sí, gorra es de un payaso. Señora, quiero ver. Es peluca la que anda. Jálela, ya va a ver. Es peluca, ¿eh? ¡Viejo! ¡Es mi pelo! No. Sí, viejo. No. Es una gorra. Vení, espérame, espérame, espérame. Gorra es, viejo. Es una gorra. No. ¡Qué horrible, papa! No. Me lo quise pintar. ¿Sabes cómo me lo quise pintar? A pintar el estilo de la Estela. Como... No, 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 ni por cerca, papá. Eso es como el estilo pájaro loco. Carpintero. O... Carpintero, ajá, el pájaro carpintero. ¿A usted le gusta ese color? No, hombre, oh, está horrible. Y no es que usted le dio permiso. Yo no... Me dijo, me voy a pintar, me dijo, me voy a pintar el pelo. Pero no le dije qué color, ¿para qué no le dije qué color? Ah, no me dijo el color. Me dije, me voy a pintar el pelo porque todo el mundo en este día no vamos a grabar nada, me dijo así de serio. Yo andaba loqueando, no, yo andaba loqueando. Pero mire, me sorprende la valentía que tiene para decolorarte el pelo. Y sí, él solo. Porque yo no lo haría. Me lo va a quedar, papá. Me da miedo. Pero la Gladys sí hace eso, creo yo, con su pelo. No, pero no, ella sola. Uno es endor que se había puesto. No, ella sola lo hace, creo. Pintárselo y hacerse de decoloración. No, es que yo antes sí me hacía decoloración yo solo. Nunca se ha decolorado la Gladys. No, el decoloración es cuando el pelo le queda blanco, blanco, sí. Y después el vaya, yo antes de entrar al canal lo andaba rojo, ¿se recuerda? Pero yo llegué a un cierto tiempo de que el pelo cuando yo me lo descoloraba me llegaba como si era macarrón. Que era así, que se estiraba así. El pelo se hace así. Se hace así. Mucho. Es que vos antes te lo pintabas no mucho, quizás. No, pero yo a mí me gustaba quedarme el decolorante, pero blanco, 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 blanco. Pero no te lo pintabas. Bien, me lo pintaba. Después, no, porque ese queda bien débil el pelo. Entonces, echarse ya la pintura, el tinte, ya le agarra fortaleza al cabello. Ah, ok. Pero quedarse así no se puede. Pero sí, sí me quedaba así, puro macarroncito me quedaba y se me estiraba así, ¿ves? No, hombre, eso ya es demasiado. Como hule. Sí, como hule quedaba. Yo me lo hacía así. ¿Por qué? Pero, ¿y por qué te echaste? Es que ese color. ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Qué es eso, men? ¡Viejo, mire, mire! Y lo peor que mate que solo he chumazo de aquí arriba. Pero aquí nada, men. Que me lo voy a descolorar. Todo, todo, todo. Otra vez. Pero si te lo decolorás otra vez y ya va a quedar. Porque dos decoloraciones así. Seguida no después. Pero el diablo es loco, el diablo le va, te juro que hoy mismo lo puede hacer si él quiere. Si tengo, si mi mamá tiene. Sí, me lo voy a decolorar. Sí, tiene valor. La Ismari le dijo que se lo pintara. Viejo, con que me la seas me quiero pintar también, le dijo. También, también, también. Aquí sí. Una barba aquí. Sí. Y no, si voy a ir allá, pues vos. Ay, no quiero pasar vergüenza. Pues, ¿y qué tiene? Pues, mejor para que andemos todos uniformados, pintémoslo todo de verde, papá. Nada, no, está bien él que lo pinte, está bien. Envidioso, todo quiere andar guapo igual que yo. Él es el capitán, va, tiene que andar lo verde. Y esa verde, mitad amarillo, mitad verde, mitad amarillo. Es cierto, mitad amarillo, mitad verde. Va, dale, pues ya. Ya que tenés vos el pelo ya jodido. Y Chistín, ¿qué quiere? Dele, va. No, hombre, aquel, míreme. Pelón y hoy, míreme. Ah, cierto. Vamos a ahorrar en aquel, mire, las grandes entradas. Una pintura que ya la quime. Cabal. No, o sea, más de pelo. La vez, mire, pero entre el pelo de la vez y el mío, ¿cuál está más chivo? El tuyo, el tuyo. El mío ya pasó, ya me hice. Ves si de casualidad que no te lo habías alisado hace poquito. Yo sudo, y eso tiene que ver. El sudor sí que es malo. El cutis. Pero te lo había dicho alisado permanente. Es que vaya, me hice un alisado permanente. Pero el problema es que yo no me lo he cuidado. Una, porque todos los días íbamos a hacer ejercicio. Yo lo sudaba. Y a mí no me gusta el pelo así sudado. Entonces te bañabas. Entonces a ley me tocaba bañarme. Pero y entonces si sabía para qué te vas a hacer un alisado, pues. Porque ya estaba cansada que me dijera que mis colochos aquí, que mi pelo. No, pero mejor todos los días con una planchita así, ya. Me lo voy a ahorita anda los colochos otra vez y de nada te sirvió. Después viejo, yo que andaba, yo que anoche me estaba haciendo esto, la gente preocupada, fíjese. Pues sí, viera. ¿Por qué vos? Ya me tenía enojada. Viera, a mí también, va de joder. A mí también. Nayeli no sé qué, viera que el diablo aquí, Nayeli que no sé qué. ¿Qué me importa a mí, va? No me preocupa. Ya, ya, ya.
¿Qué te pasó de abrir la mañana? Quiero ver. Sí, te quedó bien chivo. Si la Jenny me, mire, si la Jenny me dejara pintarme los pies, si no anduviera. Así me dijo. Igual, mire, igual el día a la noche va a pedir la opinión y me dice, le voy a pedir mi opinión a todos estos bichos de aquí de la casa. Ey, Henry, mira cómo me quedó. ¡Ay, qué chivo te quedó! Le decía, de verdad, le dijo. Sí, demasiado maltratado. ¿Maltratado? Demasiado. No, como el de la chiclín un tiempo. Como el de la chiclín en un tiempo. Pero uno de hombre rápido. Ajá, y una mujer así lo tiene que andar maltratado. Es cierto. Esa es la diferencia de un hombre, que rápido nos quitamos un color o algo que tengamos en el pelo. La cera, antes tenemos piojo, la cera. Una mujer que tenga piojo. Angie. Tienen que poner tratamiento, veneno. Todo, un montón de cosas. A las mujeres que tienen piojo. Folidol en la cabeza. Ay, yo he pasé una vergüenza una vez con piojo. Mira, ya han dejado una pichina. Porque me acuerdo que cuando una vez que yo tenía piojo, habían llegado una visita a la casa y yo estaba platicando así de metida, ¿va? Y entonces vino el muchacho y me dijo, espérese, no se mueva, me dijo. ¡Bum! Y me va sacando el gran piojo así. ¡Ah, qué pena! Me quiso acusar una vez con la Emily que se había llenado de piojo. Y decía que conmigo era y la Natalie se los había pasado. Pero cuando tenía como 7 años, la Nayeli. Alguien que andaba piojoso, la Nayeli ya va. Y ver, entonces, no digo, la piojosa. Emily. La Emily, en lo que venía aquí, se veía lleno de piojo. Sí. Ajá, entonces se viene de piojo, va. Entonces le dije, le enseñé a Nayeli, te voy a sacar un piojo, le pago $5, me dijo, si me encuentra un piojo. Y no le encontré un piojo. Ay, y otra de las bichas que andaba con ella había sido pobre, la que... pero no piojosa. Que jamás te has tenido piojo en tu vida. No, de lo que sí me llené. En la escuela siempre es llena. De lo que sí yo me llené de grande fue de la varicela, pero de ahí. No, eso es normal, pero... Piojo no. Es que casi normal, ya está en la escuela, colegio. Yo iba de pulgas. Yo no era tan así, mielosa. Ah, tal vez por eso. Un montón de garrapata. Si hasta los hombres nos llaman de piojo. Yo sí me llené de piojo, que yo recuerde. Es normal en la escuela. No, pero es que aunque sea como chistín, así que poco pelo. Siempre. Así como el pelo de Julio, vaya, se agarra el piojo. Yo andaba a las rastas. Yo vine una vez. Yo andaba a las rastas. Y de repente andaba con otro amigo y ese loco también las andaba y él andaba a piojo. Nos vemos, le dije yo, y me fui. Al día siguiente me la fui a cortar. Porque yo, pero si agarraste o tuviste miedo nomás. Yo dije, mejor no me quiero dar cuenta si agarré o no. Y me peloneé. Pero te peloneaste entonces. Sí, me las quité porque a eso sí le temía yo. A los piojos. Sí, o sea, es que a mí me gustaba andar el pelo así, andar las rastas, va. A mí me gustaba bastante, pero yo le temía porque ya quitarse los piojos con esas cosas, eso iba a ser lo peor. Entonces dije yo, bueno, ni modo, me gusta mucho y es un sacrificio y rum, me corté el pelo. ¿Y tu niña nunca ha llenado de piojos? Fíjate que sí, ella una vez, pero... ¿Le echaste folidol? No sé, mi mamá creo que no sé qué le echó. Dios, pero desde entonces ya nada. Viejo, yo a tenía... ¡Juela, la compañera, viejo! No es mentira, pero ¡juela! Aquí, mire, ve, en la ceja. También. Ah, en la ceja, hasta sí, en la ceja tenía. Mi tía también, aquí en las pestañas. Oh, sí, es en las pestañas, sí, pero yo he visto caspa en las pestañas, pero... La ya. Ajá. ¿Vos te has llenado de piojos? Sí. Yo creo que hasta ahorita de piojos. Cuando iba a bachillerato, yo me junté como una bicha que sí había pegadita. Y yo no sabía que tenía piojos. Y de repente me empecé a sentir que me picaba. Y me picaba. Y voy viendo que tenía piojos. Y me le hacía. Mire qué ojo lo está haciendo. Y le digo así de paja a paja. Cuando hablan de piojos de miedo. ¿No crees que te hago una trenza? No, me dijo, a mí no me gusta que me toquen el pelo. Que no sé qué. Y una vez estaba así como que estresada. Me le dije, ven y te vas a dar la cabeza. Le dije, no, que estaba así acariciándole en medio. Le destapo. Y la voy viendo aquí como que era sal, mire, del montón. De liendra. Es cierto, yo lo decí, pero la voy a ver. Una amiga, ya sé quién es. Nombre. La Erika. La Erika, ¿de quién es Erika? La Lisa. La Catherine del Diablo. No. La Chele, aquella. La Chele, la portera, de la selecta de. Dale, contar. Pero es que no era una muchachita, era como una niña así como la Jocelyn. Pero ella es Chelita, entonces ella cada vez que. Maribel Argumedo. No, espérate, cállate.
enfrente, pues. Entonces ella cada vez que, o sea, así de enfrente no se le miraba, pero cuando yo le levantaba el pelo así, a ella se le miraba cama hasta sangrada la cabeza de los piojos, de todo. Ay, ya no le hablen de piojos, muchachos. Me están picando hasta las nalgas. ¿Crees que a ustedes las mujeres les da miedo? Pero yo, a mí, yo como hombre, no, porque yo digo, me lleno de piojos, chivo, lacero, zin, 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 y ya estuvo. Pequeña, allá en mi colonia donde yo vivía, si usted veía una niña pelona con gorro, ya sabía que era por piojosa, que les habían cortado el pelo. Le cortan el pelo. Para que le diera pena. Ah, es cierto, es que acostumbran eso. Yo tengo una prima de que ya andaba con malicia, ya tenía como sus 13 años, y mire, mi tía lo que hacía, la sacaba en medio de la colonia, la sentaba, y ahí decidía expulgarla, y cuando pasaba el bicho que le gustaba, mira, esta bicha tiene piojos, le decía, no te la acerques a ella porque tiene piojos. Y los sacaba y se los enseñaba al bicho. Ajá, ajá. Pero bicho, entonces están preparados, listos para el sábado, sí o no, domingo, para el sábado seguir trabajando mañana, hombre. Y el domingo para el combate, sí. Por si no se han dado cuenta, ahora hemos convertido en un mini estadio, mira, hasta con grada, mira, grada aquí, grada allá, gradas allá. Estamos las arcas, si no me equivoco. Viejo, si usted... Pero es Mejíbar, obviamente. Si usted se va a poner allá en el bordo. Las arcas, creo que fue. Fuiste vos. Vos fuiste. Yo fui, disculpe. No fue las arcas. Es como están iguales, casi. De estatura, pues. Mire, si usted se va a poner allá en el bordo, viejo. Si usted se va a poner en el bordo, ve bien original la gradita, así ve. No, es que sí está. Bien chévere, ¿no? Sí. Es que fíjate que me acuerdo que la vez del combate pasado. Me acuerdo que había gente sentada allá en las piedras, va. Entonces, cuando me dijeron, mire, ¿por qué no mandas a hacer así una gradita de...? A mí me dijo. Ah, ya te dijo. No, allá no, porque ya estoy muy, muy lodoso. El primer día que pusieron un hierro ahí para estar sentado. Ya sabíamos dicho nosotros que no se iban a hacer. Sí, nosotros lo íbamos a hacer con palo, también quieras. Ah, con palo después también. Pero así está más duradero, porque ahí ves, tranquilo, tranquilísimo. Y no se pudren, va. ¿Ah? Ajá, no se pudren. Sí se llenan de moho, pero no se pudren. Pero bien, lo bueno es que sí se mira un gran cambio. Mire, pues si empezamos de allá, la bajada esta ya se medio arregló. Allá, aquí falta unas cosas que vamos a poner mañana, que son unos columpios gigantes. No, ya, no, sí, hombre, chivo, quedado con tierra blanca. Y seguimos, y mire que limpiecito, ya limpiamos las ramas de los árboles que estaban muy bajos. Las que estorbaban. Y seguimos. Allá en aquel palo de allá. Ajá, ya se mira más claro. Y luego seguimos al otro lado, mire cómo va quedando limpiecito. Todo el día dándole allá. Allá donde está la pista de combate, se le está echando también ahí un material más firme. Allá el otro igual. Y a pura guaraña hasta que se fundió una. Y aquí, mire, limpiecito y así sucesivamente. Así que ya vámonos preparados, ya entre dos equipos con el Plus y el 4K. Así, ve, rapidito le hemos hecho todo. Claro. Así que mañana tenemos todavía un día más para empezar a preparar, señalizar, poner estacas, cinta. ¿Qué cosa? A limpiar aquí adentro, terminar de hacer el lodo allá. Yo también. No, yo no. Sí, la Johanna pasa todo el día. Solo a comer, quizás. Sí. Sí. El cuerpo de Chuba bien bonito, relajado. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Es que fíjate que encontró una piedra y dije, mira, había una piedra saltada y dijo, voy a hacer leña, Chuba, y empezó a pegarle a la piedra. Es el karma, las cosas mías, ¿cómo las cuido yo para que venga vos a hacer la leña, va? Dale más abusado, ¿viste? No, él hace lo mismo con mis cosas, y le vale. Antes de todavía. Pero entonces sí, vámonos preparándonos porque ya estamos ready. Así que véngase Plus, véngase Albañiles, quien quiera. Estamos listos. ¿Quiénes somos?